Yo soy seguro, pero yo no me he lanzado, men. Que le dio la descripción de toda la temporada. Porque yo tengo mis razones, mis motivos y no me siento cómodo. Ok, entiendo. O sea, te lanzas solo cuando estás seguro que va a funcionar. No, no de que va a funcionar, de que voy a querer. En eso se parece bastante a Sebastián. Pero ay, Sebastián se quedó a medio camino. Ay, Sebastián. ¿Y por qué lo dices si te vas? Es la típica. Tira su cizaña y se va. Se nos fue el tangueo. Pero Sebastián se quedó a la mitad. A eso voy, que yo no me quiero quedar a la mitad. Yo quiero ir a todo o nada. Si no, no voy. ¿Y por qué no la diferencia entre Sebastián y yo? Yo voy por todo o nada. ¿Y por qué no la sé? Pero tenés que empezar por algo y no lo has hecho. No, no lo he hecho. Es verdad, no lo he hecho y no sé si lo hago. ¿Por qué? Porque para mí es muy incómodo y eso no me da la certeza de querer ir con todo. Para mí es muy incómodo. ¿Qué te incomoda, Ricardo? Intentalo, loco. Tus besos enfrente mío. Incomoda. Pero si eso ya pasó, negro. Pero igual, la imagen la tengo ahí, bro. Pero entonces el traumado es él. No, no es traumado. Él no supera, sí. Él no te supera. Men, ¿qué pasó cuando tú le reclamaste a Mari que se besó con Fred? ¿No te gustó y la tenías ahí a la imagen? No, pero yo tuve las bolas de ir por Andreina y por Mare que tenían relaciones fuertes. No, Fred, tú intentabas a la que caiga, tú. Pero lo hacía. Tú intentabas 5, Fred. No te expreses así. Pero lo hacía. Él lo hacía eso. Sí, pero no te expreses así porque puedes herir los sentimientos de las chicas. O sea, las chicas valen mucho y por eso lo rechazaron. ¿Me entiendes? Por eso lo rechazaron, porque ellas valen mucho. Y se daban cuenta de lo que hacía Fred. ¿Por qué tanta sensación despectiva con respecto a Fred? Porque Fred se es el eslabón más débil. ¿Por qué? Porque no lo llevó Fred bien tranquilo ahí. No, es que Fred no entiende todavía muchos conceptos. Y por eso lo ataca. Es muy chiquito, es muy chiquito. Porque no sabe defenderse mucho. Yo ni siquiera lo ataco. Él me ataca a mí, yo escucho ahí Fred. De Fred. Entonces ya, cuando yo tengo el chance, se la tiro para eso es lo que piensa, que todo el mundo lo está atacando, cuando en realidad a veces solo es por molestar, por meter su cesañita del día. A ver, no te entendí muy bien. ¿Qué? Mira, hay gente que no habla casi nada y que de vez en cuando lanza un comentario ahí. Tú buscas como Sergio. Atento a mí. Fred está atento a mí. El que me lanza, Fred le baila polla. Pero bueno, así. Mira, volvamos al tema. O volvamos al tema. Richard, imagínate... Como 1, 2, 3 contra 1. No, dale, men. Solo somos tuyos, solo somos tuyos. Ay, mierda. Ya, cállense los dos. Imagínate este supuesto. Imagínate este supuesto. Tú eres la mujer que me llamas la atención. Y yo te digo, oye, me encantas, ¿sabes? Me encantas, pero no puedo dejar de pensar en los besos que te dabas con tu ex. Ay, no, qué pereza. Qué pereza que a uno le estén sacando el ex. Oye, pero es que si lo ves aquí, así. Sí. Pero eso ya pasó. O sea, la imagen está aquí. Ya, bloqueada. Y eso no se borra. Lo que hay aquí no se borra de la noche a la mañana. Somos humanos. Y los sentimientos se demoran en superarse. De gente barata. Eso diría un dicho que no viene al caso. Tú sabes por qué le hiciste problema a Mare, porque te dolió que haya salido con Fred y ni siquiera pasó nada. Solo con salir. Yo en cambio vives. Marica, no pasó nada cuando usted era el que insinuaba que había pasado algo. No. ¡Eres un cabrón! No. Es que hubo intención. Nada de besos. ¿En qué momento? Por su propia boca. No, ¿en qué momento dije que hubo besos? ¿En qué momento dije? No, hagaste lo del baño. Insinuaste todo. Eso dije, pero no pasó nada, pero sí tuvo intención Fred. Es diferente. Totalmente diferente. ¿Qué piensas? Te iba a preguntar lo mismo. Wow. Qué conexión. ¿Qué pienso? Muchas cosas. También te pregunté qué, no todas, solo una. Tú sabes que la mente es... infinita. ¿No? Bueno, sí, porque puedes pensar muchas cosas diferentes. ¿Cómo qué? ¿En serio me tengo que explicar siempre que te diga algo? Cuando ya tú sabes... Oye, tú estás para crear TikTok, ¿verdad? Sí, está. Me aprendí una coreografía ahí. Oh, sí. pidiendo perdón. Sí. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Esa canción la escuché. Obviamente es difícil. Fue difícil para ella leer lo que leyó porque este marica es súper romántico. O sea, la carta con el regalo fue bien romántica. Y el significado. Ay, no, ¿por qué son así? Es que esa era la manera de inmortalizar el momento de cuando yo le iba a pedir que sea mi novia. Ay, no, eso lastima más. Está preciosa. Mi mujer, esta cosa cambia de color, se ve lila y se ve amarillo. Citrino y amatista, es una bolivianita. Ay, pero qué feo eso. Esa actitud, ni estoy con tu actitud. Ni estoy con tu actitud. ¿Qué te pasa, Talay? ¡Oh! Me muero muerta, amiga, bebé. Me la fui comiendo, invitando a mis amigos y dando de probar el staff. Para que me enviar cosas, no me dijo así, pero es que ay, yo no me acuerdo. Me dijo específicamente decirle así y me lo acaba de decir. Pasa también a Alejandro cuando le mando algún mensaje para atender. Se le olvida, ay, ¿verdad? Específicamente decirle, no quiero encontrar la otra semana que esa carta estaba en tu pantalón cuando lo metiste a la lavadora. Me dice, no, ¿cómo vas a creer? Yo siempre doy los recados. Entonces platiqué con él. ¿Y de qué hablaron? No entendí porque no respeto que no quiera contarme. El inconveniente que dice que es una cosa chiquitirringuita. Que él cede porque que está como un poco cansado. Me dice que todo lo que ha hecho lo ha hecho porque te quiere. Que siento que se siente frustrado porque él está dando lo mejor de él, te está haciendo sentir segura porque siente lo que siente por vos, que es mucho, y que vos, percibo eso, que vos le armás pedo por una cosa que él demuestra diariamente que siente por vos. Lo siento como... No que esté cansado de... Él me dice, siento que yo soy el que siempre cedo. No siento que es que esté cansado de ceder, siento que no recibe de vos como esa apertura pequeña. Porque dice que vos le dijiste que sí, que había sido un poco... había como sido un poco impulsiva o algo así, como que vos reconociste que había sido como un poco fuerte con lo que le dijiste. Pero siento que él necesita, como él ha estado siempre ahí, no cediendo, pero estando ahí como complaciéndote y haciéndote sentir bien. No, la palabra no es complaciente, es que la acabo. No complaciendo, sino que demostrándote lo importante que sos para él, lo muy importante que sos para él. Y que él solo, no siempre recibe, pero cuando pasan tipo de problemas así, o inconvenientes, porque dice que es una cosa chiquita, él no recibe como el... Lo mismo que él te da, como apoyo ahí. Él está clarísimo de que, ¿para qué estar jugando yo, Misa, que a estas alturas de los, jugando con alguien más? O sea, yo lo que siento por ella es grande. O sea, yo estoy con ella, me dice. O sea, ¿vos crees que yo estaría ahorita jugando con alguien más? Pero sus inseguridades a veces me hacen como que ahí, lo tiene ahí en la cabeza. Yo le digo, yo puedo entender a Melissa porque yo...